nada, me presento, soy Valentín Patriti, voy a quinto economía de la tarde, tengo 17 años. Desde los 2 años he ido siempre a escuelas privadas. Y esto quizás no hable mucho sobre el nivel educativo o sobre inteligencia, pero habla tal vez de la preocupación que mis viejos y mi familia tenían sobre mis estudios y sobre mi futuro. Como dije, siempre fui a jardín privado, a primaria privada, y cuando tocó la hora de decidir ir a la secundaria, obviamente tuve que ir a una privada. Mi familia en ese entonces pensó que por lo mejor para mí iba a ser una técnica muy importante, y fui. En ese entonces, con 12 años, empecé la secundaria y me di cuenta de que en esa técnica la dificultad creció, los horarios también, pero era lo normal, porque digo, terminé primaria y ahora estoy empezando secundaria. Y lo hice, terminé primer grado, primer año, segundo también, en tercero comenzó otro escalón. Tuve que suprimir varias de mis actividades porque los horarios crecieron, la exigencia de la escuela también, y encima ese año teníamos que elegir qué modalidad teníamos que elegir para el año que viene, y no todos podían elegir eso, solamente las personas que tenían la nota suficiente. Yo personalmente no pude conseguir esa nota, fui a una modalidad que no quería, y en cuarto, ya en el segundo trimestre, no di más, no pude seguir. Comencé a ratearme, me quedé libre, mi familia se enteró y dejé ir al colegio. Todo esto, obviamente, mi familia está en contra. No estaba yendo al colegio, dejé la secundaria a la mitad, básicamente. Por suerte, mi mamá me pudo ayudar, estuvo conmigo y me supo apoyar para cambiarme de colegio. Este colegio supo cómo tratar. Supo cómo darme un tiempo para mí y cómo a la vez eso emparejarlo con la educación. Hoy en este colegio por fin puedo tener tiempo para mí, por fin puedo saber qué es lo que quiero hacer. Y lo que quiero hacer es ser profesor. Ya estoy fijándome para el año que viene comenzar mis materias y en 2019 comenzar la facultad. Espero que todo esto sea posible. Y realmente lo creo, porque este colegio me da las herramientas para poder hacerlo. Y por favor, chicos, sigan sus vidas y hagan las suyas, porque son solamente suyas. Gracias.